al artista Brian Mayer. Patricia, claro, ¿quién es? Brian Mayer. ¿Tú no eres ese tipo? Míralo sí, ahí, la criaba. Ese es mamá de criado. Espero que mi hija, yo sé que Patricia no escucha ese tipo de música porque una muchacha muy decente y eso. No escucha eso de que de Brian Mayer. Hizo un live. Hizo un live con Jay Cortés, otro artista urbano boricua, y discutieron, se dijeron su par de cositas. Era como que se tenían como un deseo. O sea, era como que tenían como mucho tiempo tirándose pollita, hasta que vinieron a un live. Lo único que yo no entendí, ¿por qué en el live de Jay estaba oscuro? O sea, no sé si no había bombillo. No, exactamente. Yo no sé qué era lo que pasaba. Estaba relajado. Sí, porque no se veía. Se veía a Brian Mayer abajo. Y arriba oscuro. Y la gente decía, ¿verdad? ¿Y dónde que estamos? Yo no lo veo. Entonces, hubo así como que se le cayó la llamada. Sí, se le cayó la llamada. Parece que el paquetico no le daba mucho. Y tenía que volver a recargar para poder seguir la discusión entre esos dos artistas. Y teníamos mucho tiempo que no veíamos dos artistas que peleaban así de manera pública, desde Anuel y Cosculluela. Y el muchachito Jay Cortez sacó una canción que yo la vi bien, pero lo sentí falta de creatividad copiando una canción de Arcángel. Pero parece que vuelven los chismes de los urbanos. ¿Usted cree que eso está bien en esta pandemia que las personas están sufriendo? ¿Qué urbanos estén matando? Patricia, ¿tú lo ves? ¿Qué pasó aquí? ¿Tú artista? Eso no está bien. Pero también la gente, por ejemplo, yo vi ahorita un video de Arcángel diciendo que motivando a ella. Sí, que lo haga, que pero se tire, que eso no importa. Ellos lo disfrutan. ¿Usted lo ve bien, Ramón? ¿Eso es una guerra? Entretenimiento ahora. Ah, aunque mira, eso es verdad lo que dice Patricia. Puede ser un entretenimiento. ¿Usted ve bien, Ramón, que dos urbanos así conocidos como ellos? ¿Usted escucha esa música, Ramón? ¿Usted es un hombre que no escucha ese tipo de música? Yo sé que escucha a Raulín, Anthony Santos. Bueno, realmente, recuerda que hablamos algo ahorita, que lo que está demandando mucho ahora en las redes, esta cuestión de que nos estamos tirando, somos amigos, pero nos estamos tirando, porque las redes han implementado ciertas circunstancias y es esa que se está dando. El que nos tiramos, el que ganamos por aquí, ganamos por allí. Vamos a meternos, ¿ves? Porque ya Brian Mayer está acabando fulanito, el Caja está empatando fulanito, sucesivamente. Pero realmente yo nunca he gustado de las canciones de Brian Mayer por el motivo de que no, es muy palabroso. Aunque sí, somos jóvenes, somos jóvenes, pero el tipo es un poquito muy boca floja con las malas palabras. Y el otro es más, el otro canta más romántico, Jay Cortez canta como más romántico. Como más, exactamente. Sí, yo tengo a Brian Mayer escuchándolo hace muchos años, ¿sabes? Lo escucho, dije, porque uno la oye la canción cuando está en sitio y lugares. Y el tipo se toca las escenas o las estrofas donde se están las malas palabras. No se puede. Sí. El tipo es así. El tipo, yo creo que está. Si la canción dice esto, y esto, y le dice, no, esa es la parte tuya, porque el tipo es mala palabra que siempre está. No, yo me gustaría poner una canción de Brian Mayer donde mi abuela, a ver qué mi abuela va a decir. No. Es imposible, viejo. Es imposible. Claro. Ricky, ¿tú ves bien una guerra de dos urbanos en tiempo de pandemia? ¿Tú lo ves bien eso? ¿O tú sabes que eso como que ayuda al entretenimiento? Me dice Patricia. Están trancados en su casa, no hay fiesta, no pueden frontear vehículos, ni reloj, ni baile, entonces dice, el aburrimiento. El aburrimiento. Exacto. Yo estoy como con, ¿sabes? Como dice Ramoncito. Ramoncito que ha ido ya a par de fiesta de Brian Mayer, allá a discoteca famosa de San Francisco. Tengo pruebas, dice Cristian. Muy dice Cristian de Casablanca. Yo lo que sé es que yo una vez vi a Brian Mayer, tengo que confesarlo. Y yo lo que dije fue, es un niño o lo vamos a poner en un banco para que suba. Digo yo. Por eso fue que usted trajo el tema a relucir, porque usted fue una fiesta. No, porque que yo he ido a algunos eventos de artistas y eso. Lo he visto. Y yo pensé que cuando iba a cantar, le iban a poner un banco.
porque usted es chiquito, sabe que el hombre. Es chiquito el hombre, es chiquito. Pero tiene buena, chiquito. Tiene buena ronquera, tiene buena ronquera. ¿Pero te gusta a ti, Ricky, esa música de Brian Mayer? ¿Qué te digo? Tiene su momento. Me gusta alguna vez, me gusta alguna vez. ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Jay Cortés o Brian Mayer? Jay, yo puedo poner canciones de Jay aquí, de Brian no. O sea, si la quiero escuchar. Porque, wow. Es que es muy difícil, ya yo te estoy diciendo. Yo tengo dos hijos, uno de 9 y uno de 10. Que es todo, todo. Yo pongo una música de Brian Mayer y la doctora me pica aquí. La más en el primer momento que diga Brian Mayer, hay problema. ¿Cuál te gusta más, Patricia, de los dos? ¿Jay Cortez o Brian Mayer? ¿Cuál te gusta más su música? Jay Cortez. ¿Te gusta más? Ver, más melodioso. Yo no me imagino a Patricia cantando una canción de Brian Mayer. Ramón, ¿qué usted dice eso? No, yo lo que diría es que papá la sorprenda. ¿Qué usted una dice? Una música. Mucho palabra, ¿eh? Yo no cantar un par de cancioncitas, Patricia, de Brian Mayer, alguna. Hay una romántica que ¿cómo que se llama? Me hace falta. Póngase una profesora en el programa. Tanta falta, bueno. Tanta falta. Es verdad, tanta falta. Esa canción está bonita, Ramón. Tú no puedes decir. Usted la escuchaba entera esa. El coro. Esclava tiene una letra muy profunda. Yo me sé el coro, yo no sé más de ahí. Usted dice que no sabe más de ahí porque sabe lo que dice. La música por otro lado. Patricia sabe que le gusta la música. A ella le gusta. Bueno. Hablemos de Brian Mayer después de las 11 de la noche. Sí, horario para no Brian Mayer. Para esta hora. Después de las 11 de la noche. Pero yo espero que se vaya en lo musical, porque ustedes saben que los muchachos a veces cuando se lo cogen como muy en serio, estos problemas. Y se van y dicen que me voy a dar trompadas y se dan golpes, tiro como le dicen a galletas cristianas no, blanca. Ahorita salen con un featuring y una vaina y ya todo el mundo sí, así. Sí, todo el mundo abrazado. Pero eso es bueno, eso entretiene, como dijo Arcángel, eso es bueno porque así la gente de lo urbano se va entreteniendo. Ya uno está harto de los live, ya uno está cansado de los live. Ya no está cansado de la mamillola, de toda esa gente. Entonces, algo nuevo de la verga en este país. ¿De quién? ¿De la mamillola. La gente está harta de lo mismo. ¿Cómo menciona eso aquí? Brian Mayer y la mamillola. Así no, profesor. Bueno, el próximo tema.